Pues bien, chicos, para poder trabajar un mapa de concepto necesitan de los siguientes elementos. En primer lugar, los conceptos, que son las palabras claves del tema. En segundo lugar, las palabras de unión, es decir, las palabras que van a unir un concepto con otro. Veamos. Animales según su alimentación, sería un concepto. Se dividen, carnívoros se alimentan de otros animales, ejemplo, tigre. Entonces, vean, las que están encerradas acá son los conceptos y las palabras que están afuera en negro son las palabras de unión. Pues bien, y vean también, ¿verdad? Cada subtema lo escribí con un mismo color. Ahora bien, para poder encerrar los conceptos, ustedes pueden utilizar un rectángulo u otra forma que ustedes quieran. Muy bien, nos vamos a dirigir a la página 225. Entonces, ustedes van a escoger del tema que está acá, ustedes van a trabajar un mapa de conceptos o un cuadro sinóptico. Ustedes colocan el chequecito lo que van a trabajar. Entonces, de acuerdo al tema que le están dando, en el espacio de acá, van a trabajar el esquema que escogieron. Pues bien, entonces ustedes se dan cuenta, dice, hay juguetes que pasan de moda, pero hay otros que desafían el tiempo, el trompo, el barrilete, la muñeca, la pelota, el yo-yo, el rompecabezas, ¿verdad? Y aquí le siguen diciendo, ¿verdad? Pero miren lo que dice acá, conozcamos su historia. O sea, aquí nos está dando entonces la clave que en el resto del texto nos van a hablar de la historia de algunos juguetes tradicionales. Entonces, ese sería nuestro tema principal para trabajar nuestro mapa de conceptos. Y entonces ustedes pueden indicar ahí, ¿verdad? El lugar donde se originó el juguete y también el material del cual estaba fabricado. Pues bien, chicos, entonces realicemos un excelente trabajo. Me mandan la foto entonces ya cuando tengan terminado su trabajo de la página 225. Gracias por su atención.